Los centros de internamiento de extranjeros forman parte de un entramado de fronteras criminal, inmoral, injusto, que junto con las redadas racistas que se dan en el espacio público y las deportaciones, suponen todo el ciclo de privación de libertad. Mecanismos al servicio de un sistema que separa a las personas, que fragmenta sus derechos, que decide que la ciudadanía es un privilegio de unas pocas y que el resto tiene vedado. La persona extranjera tiene que asumir su diferencia, su pertenencia al grupo de los excluidos o, en el peor de los casos, de los invisibles. Las agresiones policiales, tanto físicas como psicológicas, son el pan nuestro de cada día dentro del CIE. Los insultos racistas, el hecho de gritar a la gente por megafonía insultos, poner música infantil a cualquier hora, despertarles a cualquier hora de la noche. Ya no se crean todo lo que la televisión les dice, ya que nosotros no lo venimos a invadir. Pero un ser humano nunca será un mal para otro ser humano. Nuestro posicionamiento es claro por el cierre, o sea, consideramos que esos centros no deberían existir, que son tan legales como los centros de exterminio nazis, que también eran legales y no por eso eran legítimos. Contre Africa, contigo hablo en persona. Sigue perdura, dale siempre la cultura. Mamá África, tus hijos te abandonan. No te preocupes, llega el día que volverá. Manatuma amang na kargiri gana dis. Njitu Africa sa gane askana mi gana dis. Wara mese yam che waki kase jef jadun ko gis. Dige bor la nyako jefe wadam nain badam komi. Bagatu kita khule dem ni jema gana yai bo. Viajar cuando se puede, mucho mejor que la intemperie. No te dejo mamá, siempre sigue siendo mi tierra. Mi patria, mi alma, un día llega a secar tus lágrimas. Volver antes de tiempo, donde se llama mamá, te siento.